Tres personas resultaron heridas del 13 al 16 de enero de 2019 en el municipio de Aldama, Chiapas, por parte de grupos armados de Santa Marta y Zaclún. Como Rompeviento TV lo ha venido reportando y constatando, las agresiones contra las comunidades de Aldama por parte de habitantes de Santa Marta y Zaclún continúan. El domingo 13 de enero de 2019, integrantes de Santa Marta hirieron con un arma de fuego a dos personas de Tabac, Pascual Pérez Pérez, de 16 años de edad, e Ignacio Pérez Jiménez, de 24 años. En tanto que el miércoles 16 de enero, la señora Polonia Santis López, de 54 años de edad, fue herida con una bala en la mandíbula mientras lavaba trastes en San Pedro, Cotzilnam. En este contexto, durante el transcurso de esta semana, el secretario técnico del Consejo Estatal de Atención a Desplazados Internos del Estado de Chiapas condicionó y presionó al municipio de Aldama a aceptar la instalación de una base de operaciones mixtas, a cambio de recibir apoyo estatal y federal. Esto ha generado conmoción e inconformidad en el municipio, ya que la base de operaciones mixtas suele asentar en estos territorios el alcoholismo y la prostitución, lo que podría causar problemas en la convivencia comunitaria. Desde octubre, se reveló el desplazamiento de las comunidades de Cocó, Tabac y Xuchén, a causa de los disparos provenientes de Zaclún y Santa Marta con la ayuda de la Policía Estatal, y se dio a conocer que las familias de 12 comunidades del municipio de Aldama se vieron obligadas a cosechar su café en la noche, debido a que las ráfagas de disparos no se detienen en ningún momento del día. El gobierno de Manuel Velasco Coello no atendió la emergencia y tampoco ha habido alguna respuesta del gobernador Rutilio Escandón. A petición de los pobladores, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, el 7 de enero informó que las dependencias del gobierno federal realizan averiguaciones para dar con los responsables y atender la crisis humanitaria en la zona. Sin embargo, hasta la fecha y en los hechos, los habitantes no han visto resultados a su situación. Los desplazamientos forzados han sido una constante en Chiapas, sobre todo en la zona de Los Altos y Chenaló. El pasado 14 de enero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación en la que señaló que los gobiernos de los tres niveles cometieron omisiones para evitar actos de violencia contra 5.266 personas. En la recomendación dirigida al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, al encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, Alejandro Gertz Manero, y al comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas, Jaime Rochín, se indicó que tras los hechos de violencia del 18 de octubre de 2017, en el que una persona también fue asesinada, se vulneraron los derechos a la libertad de circulación y residencia, a no ser desplazados forzadamente, a la asistencia humanitaria, a las medidas de ayuda inmediata, a la seguridad personal, a la vida, al acceso a la justicia en su modalidad de inadecuada procuración de justicia, así como los derechos económicos, sociales y culturales de los pobladores afectados.